comienza este encuentro de dobles. Estamos aquí en Pokémon Stadium 2. Vemos cómo rápidamente Joker se incorpora intentando hacer mucho daño. Sin embargo, rápidamente es interceptado por Peach. Vemos bastante batalla de neutral en este momento. Ahí Peter haciendo un par de mind games, pero no le salen. Rápidamente Capi ahí se pone enfrente de Joker para servirle de apoyo. Vemos una situación de upstage por parte de Capi que no aterriza de manera segura y es castigado, pero Joker lo salva inmediatamente. Peach ahí la vemos un poquito despegada de su compañero, sin embargo Terry ahí haciendo bastante daño, haciendo que Joker saque su arsén, poniendo al equipo azul en una posición de desventaja en este momento. Peach termina con el primer stock de Capi con ese up smash. Vemos ahí un down smash por parte de Peach vengándose del daño. Segundo en perder el stock es Joker. Rápidamente se incorpora. Vemos ahí un poquito de fuego aliado sin querer. Rápidamente Peach elimina ese stock, pero Joker lo sigue. Excelente juego por parte del Capi que elimina el stock. Sin embargo, Peach no se queda atrás, empieza a hacer bastante daño. Tiene el stage control. Estos muchachos, vamos a ver si le sale su combo game. Vemos ahí un Falcon Kick que conecta con ese down smash. Vemos a Arsene en el juego con Joker, pero rápidamente se desaparece. Graf que es castigado rápidamente por Peter con ese smash. Joker no consigue regresar a la plataforma perdiendo otro stock, dándole la ventaja absoluta al equipo rojo. Vemos un juego neutral muy peleado por parte de ambos equipos. Sin embargo, el equipo azul empieza a ser castigado poco a poco. Lo empiezan a acorralar y casi lo eliminan de ese combo, pero no conectó lo suficiente. Joker offstage. Vamos a ver si consigue regresar. Consigue regresar, pero Daisy, aprovecha para eliminar el stock. Rápidamente se counter la elimina, pero hay una situación 2 contra 1. 3 stocks a 1. Vamos a ver si puede hacer algo Joker. Y ese golpe va a terminar con este primer encuentro, llevándoselo Peter y Beto. Vemos ahí a los muchachos discutiendo. Hola Paco, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Vemos ahí los comentarios de la gente que nos está siguiendo en este momento en Facebook. Rápidamente comenzamos este segundo encuentro. Una vez más, estamos en Pokémon Stadium 2. Vemos rápidamente cómo se incorpora un cambio de personaje a Greninja por parte de Kids. Vamos a ver si esa estrategia les ayuda bastante. También vemos que hay un Donkey Kong. Pues hay un Shuriken que empieza a cambiar un poquito, pero rápidamente hace bastante daño Kids, conectando un combo. Pero Terry lo saca con su dash attack a los dos y los pone en situación offstage. Consiguen regresar de manera segura a la plataforma. Vemos un Peter bastante agresivo, un Terry que cualquier momento nos puede sacar un stock, pero su amigo lo elimina queriendo salvarlo por equivocación. El equipo azul perdiendo dos stocks. Muy intenso este juego. Backer por parte de Peach que empieza a poner en situación complicada a Donkey Kong. No puede salirse de los combos, el daño es presente para Donkey Kong. Buen entierro, smash lo manda lejos, pero no es suficiente. La captura
y consigue limpiarla quitándole ese stock. Tenemos el go de Terry. Vamos a ver si puede hacer un poquito de daño para sacar un poco de ventaja a este juego. Tres stocks, lo regresa Donkey Kong, lo lanza y lo elimina. Sin embargo, Kids ahí un poquito apresurado queriendo eliminar a Peach. Tenemos un juego en la orilla, prácticamente los cuatro están en la orilla, recuperan el stage. Van al centro del stage todos los jugadores. Orilla derecha, bastante edgeguardeada por Peach con esos fairs que eliminan stocks dos veces, eliminando stocks. Bastante daño por parte de Aero, que la lanza offstage, pero no es suficiente para poder hacerle un buen edge guarding. Vemos ahí Kids atreviéndose contra Peach. Sin embargo, Peter ahí con su Terry haciendo bastante daño. 67%, 76, 81 para Aero. Casi lo elimina Peach con ese fair. Sin embargo, lo intercepta este Greninja. Pero se vuelve a resetear el juego neutral. Vamos a ver si le puede quitar el stock a Peach. Mucho daño por parte de Greninja. Y se le rompe el escudo a Peach. Up smash de Greninja, que es castigado por Terry, lamentablemente. Vemos una clara ventaja por parte del equipo rojo. Mucho, mucho daño. Y up smash por parte de Peach, que elimina a Donkey Kong poniendo a Greninja en una situación complicada. Está solo y ese palo de golf va a definir este encuentro 2-0. Muchas felicidades al equipo de Peach que ganaron esta ronda.